Hola, muy buenas a todos. Bitrix Game les trae un nuevo vídeo del Señor de los Anillos, La Conquista. Es un juego que tiene unos 2 años y cuando lo vi dije, lo tengo que subir. Yo soy un gran fan del Señor de los Anillos y de verdad este juego está guapísimo. Así que vamos a empezar por... Vale, ahora se oye menos fuerte porque ya he configurado las opciones antes. Vamos a empezar por un jugador, ¿no? El entrenamiento ya lo he hecho, es la batalla del principio, pero te enseñan a usarlo, es un poquito pesado. Lo grabé, pero se oía mal sonido, así que dije, a tomar por culo. Y bueno, vamos a hacer guerra del anillo. Sí, va. Y modo fácil, heroico, fácil, fire. En modo fácil es complicado, solo lo digo. Así que lo voy a hacer en fácil. El abismo de Helm. En la tercera edad, la guerra volvió a la Tierra Media, ya que la voluntad de Sauron volvía a buscar su anillo. El Señor Oscuro atrajo a muchos a su servicio, como Saruman, que había sido un gran mago y un hombre sano. Así llegó la guerra a Rohan, y el rey Theoden tuvo que buscar refugio en la fortaleza del abismo de Helm. Y ahora un gran ejército atacará estas antiquísimas murallas, con escalas de asedio y máquinas de guerra. Para sobrevivir, los defensores deberán conservar el muro del abismo y la puerta de la fortaleza. Pero más les vale estar atentos a la maldad de los inventos de Saruman. Para el que no haya visto la película, les recomiendo fuertemente que la vea. Son películas épicas y básicamente el que no ha visto Señor de los Anillos no tiene infancia. Y yo me pillo un soldado porque soy mejor que un soldado. ¿Listos para la batalla? ¡Sí! Bueno, para que no lo sepa, aquí le voy a dejar la lista de movimientos. Esos son combos. El abismo de Helm no debe caer en sus manos. ¡Defended el muro del abismo! Sí, señor. ¡En las escalas son muchos! Patada en el culo, hombre. Ahora cuando lleguen un poco más os enseñaré lo épico que puede estar este juego. Se parece bastante al... mola, ¡Que no conquisten el muro! ¡A las murallas! ¡Hay que rechazarlos! ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. ¡Vamos, muere! También hay una cosa que mola mucho con la F. Espera. Son demasiados, se están haciendo con el muro, hay que detenerlos. Esto es imposible. Oh yeah. Hay 3 tipos de ataque. Clic izquierdo. Clic rápido. Bueno, ataque. Ataque débil, digamos, pero rápido. Luego, toma. Que me voy a cabrear, Toma. Los hemos detenido por ahora. Acabad con los portadores. Los berserker. Venid a mí, mis criaturas. Han puesto explosivos en el muro. Hay que acabar con los portadores de antorchas antes de que lleguen a él. ¿Qué decía? Ah, sí. Clic izquierdo, ataque débil. Clic central, ataque medio. Y clic derecho, ataque fuerte. Y para hacer como super combos especiales, está el shift que activa como un... ¿Dónde? ¿Tú qué estás haciendo? ¡Han abierto brecha en el muro! ¡Lo
Uruk se nos echan encima! ¡Son demasiados! Misión fallida, ¿no? ¡Oh! Es que me lío aquí a hablar como un idiota. Bueno, ahora reiniciamos la misión. Y estamos un poco más concentrados, ¿no? Vamos allá. Os voy a enseñar un poco el arquero, que también mola. ¿Listos para la batalla? ¡Sí! También tiene tres tipos de ataque, como el soldado. El abismo de Hel no debe caer en sus manos. Hay flechas múltiples. Puedes cargar una patada y reventarlo. Y hay flechas explosivas. Flechas envenenadas. Está guapo el arquero también. Y lo que estaba diciendo es parecido. Es parecido al Battlefront, creo que se llama, del Señor de los Anillos. No me gusta el arquero, no es tan épico como... No es tan épico como el... Como el soldado, porque el soldado hace eso ahí unos combos que te cagas. Y aquí es, no está... Ah, también puedes hacer zoom. Vamos, sube, 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 sube. Están consiguiendo ventaja. Vale, vamos allá. Han puesto explosivos en el muro. Hay que acabar con los portadores de antorchas. Uno menos. Antes de que lleguen a él. ¡Que no lleguen al muro! Pírate, coño. ¡Vamos! ¡Mierda, los portadores! ¡Que vienen tres! ¡Madre mía! Me ha ido de poco este. Toma, golpe crítico. ¡Los portadores de antorchas! Vamos a la fortaleza, vida. Cojo vida. Las catapultas machacan el muro. Los Uruk no tardarán en entrar. Retirada. Vamos, Simón. Este juego me encanta. Pírate. El arquero no está nada mal. Lo que pasa, no sé, es muy... Es muy repetitivo. La puerta principal no debe caer. Puerta principal. Vamos. Se abren camino por la puerta principal. Defenderla, rechazarlos. Vamos. Rechazad a los Uruk-hai. Catapultas, disparan desde el terraplén. Tío, si te pones delante mío, no puedes disparar.
Toma, un arquero menos. De puta. Ojalá se mueran todos los arqueros del mundo. No, es broma. Pero es que el arquero es muy repetitivo. Si me vuelvo a morir, cosa que espero que no, no me pillaré un arquero. Molan más los combos. ¡No! Explotó. La puerta principal, pero hay una brecha en el muro y la puerta no resiste. Hay que retroceder hasta la sala del trono. Vamos con Theoden. Corre. Corre como si tu vida dependiera de ello. Corre. Corre, nano. Los Uruks están en la sala del trono, al otro lado de las cavernas centelleantes. Debemos ayudar a Theoden a recuperarlo. Toma, me he cargado a tres de un golpe. Te doy la bienvenida. Han derribado las cuevas. Toma, uno menos. Ahora estamos atrapados. Debes ayudarme a acabar con ellos. ¡Muerte! ¡Muerte a todos ellos! ¡Por Rohan! ¡Están atrapados en toma! Talón de Aquiles. ¡Ué! ¡Qué bueno que soy! Sí, sí. Es como el Battlefront. Cuando tienes buena racha te dan un héroe. ¡Y yo tengo Aragorn! ¡Sí! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Me encanta este juego. Oh. ¡Qué guapo! Toma, golpe crítico. Le he tirado un cuchillo para el que no lo sepa. ¿Tú quién te crees que eres, eh? Muerte. Muerte a ti, toda especie. ¿Quién te crees que eres? ¡Salto! ¡Hombre, ya! ¿Quién te crees que eres? ¿Qué? ¡Tío! ¡Le he saltado encima! ¡Le he hecho un...! ¿Qué hacen? ¡Mueren! ¡Mueran! Había un combo que era... ¡Pam! 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 Oh yeah. Vale, recuperemos el muro. Luchad, guerreros de Rohan. Corre, sube, maldita sea. ¡Sube, sube! ¡Resistid! ¡Vamos! ¡Tú! Me encanta lanzar cosas, tío. Mola mazo.
También hay clases de mago y asesino. A ver si encuentro uno por aquí. Hay que tomar el muro del abismo. ¡Oh, qué épico eso! Vale, este muro ya lo he tomado. Moriste. Un combo de 34. Flipa. Sois guerreros de Rohan. Este juego parece más fácil de lo que es, os lo puedo garantizar. ¡Hijo de puta! El de mi equipo se ha puesto justo delante mío cuando he disparado, lo que ha hecho que se ha comido mi hacha y no le ha hecho daño a nadie. Yeah. Muere. Por la ira y la desolación. No me digáis que no es épico, chaval. Toma, golpe crítico. Me estoy un poco callado, lo siento mucho, pero es que es un poco complicado porque porque tú no atacas directamente, como diría. No hay como un busca blanco, ¿sabes? Tienes que controlar tú con la cámara donde apuntas. Tú qué. ¡Qué juego más épico! Gracias a la valentía y al sacrificio de muchos, el rey Theoden ha llevado al pueblo de Rohan hasta la victoria. Pero el peligro no ha pasado. Los fosos de Isengard y Moria aún existen. Y Sauron gobierna al mal desde su torre oscura. Aún así, la semilla de la resistencia ya está plantada. Porque Gondor aún se alza desafiante, y un antiguo y somnoliento poder ha despertado para ayudar a la causa. Y en esta gran guerra, el gran mago blanco nos liderará, porque es su destino enfrentarse a Sauron para decidir el destino de la Tierra Media. No, esto lo veremos en un próximo capítulo. Bueno chicos, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad, favorito y suscribíos, que nos encanta. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo capítulo. Espero que os haya gustado, a mí me ha encantado. Así que, hasta la próxima.